Bienvenidos al podcast DF Más Pitch, conducido por Juan Pablo Silva. Una conversación con las mentes detrás de las startups que buscan cambiar los modelos, sus experiencias, fracasos y recomendaciones para sortear el ecosistema emprendedor. ¿Qué tal? Muy bienvenido, bienvenido. Tenemos acá el invitado. Eh, aquí va a ser una introducción más larga que lo común porque es un invitado. Muy especial para mí porque fue mi primera entrevista en la U y ahora lo tenemos aquí en el podcast. En ese minuto nadie hablaba de Bitcoin, de hecho, me acuerdo cuando se lo propuse el profesor, me dijo que me estáis hablando, weón. Bueno. Eh, profesor que trabaja en el Mercurio. Eh, entonces, tenemos a Guillermo Torrealba, el fundador de Buda, Día CFO. Muy bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. No sabía que había sido tu primera entrevista. Yo creo que en ese minuto el Bitcoin estaba como en 2000 <laughs> dólares. Mira, sí, me, acuer me acuerdo que, que fue la entrevista, fue en, en, en nuestra oficina las, cuando ellos, nosotros estábamos en Las Catalpas, creo. Donde está el Pueblo hoy día, el Café Pueblo. Exactamente, ayer, ahí ahí sí. tal cual. Sí, Pero bueno, cuéntanos un poquito, eh, para partir siempre lo, lo mejor, eh, ¿qué es lo que es Buda? Buda es, en simple, una plataforma donde personas pueden comprar criptomonedas, venderlas, custodiarlas o incluso usarlas. Tú puedes, hoy día, en Buda. Si tú tienes bitcoins porque estás invirtiendo, por ejemplo, y, y necesitas caja, típicamente en la industria financiera uno tendría que vender sus acciones para pa, pa poder hacer caja. Y, y bueno, idealmente, si eres optimista, eventualmente recomprar esas acciones para volver a exponerte al activo. En, en Buda no es necesario hacer eso. Si tú necesitas plata, tú puedes ocupar tus bitcoins, entregárselos a Buda como colateral. Y Buda, eh, por tener ese colateral, te da pesos. Eh, muy barato, es el crédito de consumo. Creo que hoy día es el segundo crédito de consumo más barato que hay en Chile. Fue el, el, el más barato durante mucho tiempo. Eh, y eso te permite hacer liquidez sin tener que dejar de invertir en el activo. Eh, así que en la medida que ha, ha ido pasando el tiempo nos hemos ido transformando en una plataforma con, con más servicios. Y ahora con... Y, y, y éramos, históricamente habíamos sido una empresa B2C, pero hoy día tenemos a un partner como el BCI. Que, que, que está empezando a usar, que, que, que se conectó a Buda y ahora le permite a sus propios clientes, eh, hoy día un grupo, un, un grupo pequeño, pero, pero eventualmente va a ser va a ser, eh, eventualmente a todos que le permite a sus clientes comprar bien de criptomonedas desde su aplicación del B6 conectando su cuenta de Buda. Hoy día uno puede hablar de criptomonedas y bueno, hoy día, hoy día está en un minuto que está relativamente más estable y subiendo, estamos esperando el bull season, pero en el minuto en que en que tú entraste ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? ¿Cómo llegaste a esto? Cuéntanos un poquito de ti y tu background. Yo soy ingeniero comercial. Eh, estudié... La, la práctica la hice en una, en una consultora de innovación. Me gustó mucho eh, la práctica, me ofrecieron trabajo. Y el trabajo como consultor no me, no me encantó. Pero no tenía nada que ver con la consultora, tenía más que ver con esta método, tenía más que ver con esta idea de, de estar trabajando y estar aportando mucho valor. Eh, eso es lo que yo consideraba por lo menos, <laughs> y estar aportándoselo a, a otra empresa con la que no necesariamente eh, coincidía valóricamente, por, por ponerlo de alguna manera. Pero, pero me gustaba mucho la idea de, de innovar y me gustaba muchísimo eh, algo que me, que, que me inculcó esta consultora, que era, que era esta idea de, de, de emprender. Nosotros emprendíamos internamente dentro de las empresas, pero, pero yo, yo tenía ganas de hacerlo externamente. Entonces, trabajé creo que un año y medio en la consultora, renuncié para formar una empresa de, de investigación y desarrollo para desalar agua de mar. Con, con mi hermano no, eh, armamos esta empresa que se llamaba Baltoro, con la que buscábamos optimizar el proceso de desalinización vía osmosis inversa. Fue un proyecto espectacular, eh, levantamos fondos Corfo, sumergimos aparatos y desalinizamos agua a 600 metros de profundidad. Eh, diría que fuimos no, 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 me, no me consta que hemos sido los primeros en la historia pero pero seguro que no hay más de dos o tres <laughs> eh, y eso pero pero ese proyecto lo que demostramos es que era técnicamente era teóricamente posible eh, lograr una optimización en el proceso pero la magnitud a la, a la que había que hacerlo para que esta cuestión eh, fuera, fuera rentable era órdenes de magnitud por sobre lo que nosotros éramos capaces de, de, de construir y, 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 y coordinar en ese momento. Entonces se acabó este, se acabó este emprendimiento y, y curiosamente el mismo día que, que yo decidí cerrar este emprendimiento, eh, descubrí Bitcoin. Y lo descubrí de manera bastante casuística. Me junté con un amigo que estaba minando criptomoneda en ese momento. Esto era, el 2000, esto era el 2014, principio del 2014. Minar criptomoneda, esa combinación de palabras, tampoco había sido muy usada en la historia de la humanidad. Eh, me contó que era Bitcoin y, y fue tal el nivel de, de sorpresa que descubrí la tecnología. En buena medida por las ramificaciones, por las potenciales ramificaciones de que esta tecnología se, se, se masificara, pero a mí lo que realmente me enamoró en ese instante fue la genialidad de cómo Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es, eso ya es interesante per se, que nadie sepa quién es, pero, pero cómo había logrado juntar tecnologías. Que no conversaban en ese momento y las y la, y la juntó de una manera en que logró resolver un problema computacional que existía desde el nacimiento de la computación, que era el problema de los generales vicentinos, que no, no voy a entrar en tecnicismo, pero, pero la manera en que Satoshi Nakamoto resolvió un problema y logró crear dinero 100% digital sin la necesidad de que ninguna persona, ningún grupo de personas, ni, ninguna empresa, ni ningún país pudiera tomar decisiones arbitrarias sobre el sistema porque todas las reglas del sistema estaban escritas en un protocolo en un código computacional que era público era perfectamente transparente eh, fue algo que fue algo que para mí que no tenía ninguna intención de volver a emprender en el corto plazo eh, como que se transformó en una fue como sin querer queriendo como no tuve <laughs> alternativa que dedicarme a esto eh, y eso fueron los primeros así conocí bitcoin y ahí ¿Cómo empiezan en fondo a, a comprar? ¿Tú o dijiste al tiro, oye, yo quiero hacer un, un exchange, no tengo idea? Yo, yo estaba seguro que esta, que esta tecnología iba a cambiar el mundo. Eh, no sabía cómo, no, no sabía qué hacer. Así que compré, me, me quedaba muy poquita plata, yo estaba endeudado además porque venía a emprender, así que compré muy poquita plata en Bitcoin. Que mi primera inversión en Bitcoin fue a pérdida. <laughs> Dos meses después el precio bajó y a mí, yo me quedé sin plata, así que tuve que vender eh, pero, pero el punto es que yo, yo, quería, yo quería resolver algún problema real. Entonces traté de hacer algo con remesas, traté de hacer algo con, con, con cajeros automáticos, pero todo, pero todo necesitaba de un hub, de, de, como de un servicio central, que era un servicio, un exchange, que es un servicio al cual todas las máquinas se pudieran conectar y por estar conectadas a esta máquina, todo el mercado resol, resolvería el problema de la demanda y de la oferta de criptomonedas. Y, y todas las ideas que yo tenía requeriendo un exchange, así que dije, bueno, voy a partir por un exchange y después voy a resolver alguna de estas ideas. Y después me di cuenta que hacer un exchange era un problema dificilísimo en sí mismo, así que me quedé en un exchange. y um, Así que esa, esa es la manera en que, en que, en, en que eh, como nació SurBTC, en ese momento Buda se llamaba SurBTC. Y ahí eh, SurBTC, uno de los fundadores también es Agustín Folleragui. Sí. ¿Cómo tú lo conocías y o cuál fue el vínculo, cómo partieron? No, me lo presentaron. Yeah. Y me presentaron Agustín y, y, y Ignacio, Juan Ignacio y Jaime. Ellos eran socios, eran cuatro, cuatro ingenieros, que, cuatro programadores, que tenían una, un software factory bastante boutique. Eran, eran, eran pequeños, pero tenían tremendos clientes porque ellos tenían muy, muy buena reputación de ser super secos, de ser sumamente inteligentes, super serios. Y, y a mí me los presentaron. Resultó que ellos dos años antes habían intentado ya comenzaron un exchange de hecho tenían, creo que tenían un dominio que se llamaba Patagonia Bitcoin eh, pero no se habían entusiasmado yo creo que en parte porque la industria era todavía muy pequeña eh, en parte porque ellos ya tenían cosas que hacer y bueno, eran emprendedores así que tampoco tenían un exceso de, de plata y en parte porque no tenían a nadie que se hiciera cargo de la parte más comercial que se hiciera parte como de, de, de echar a andar el negocio ¿no? no es solamente la parte comercial tiene que ver con la parte legal tiene que ver como con la administración de echar a andar este negocio entonces hicimos súper buenas amigas desde el comienzo. Dimos un salto de fe, las dos partes y dimos un salto de fe importante porque yo confié en ellos ciegamente para armar un, un, un emprendimiento. Que para quien no sepa, un emprendimiento, cuando uno encuentra un socio es como encontrar una. es como casarse. Claro. Por, la, por la longitud del contrato y por, y por el nivel de compromiso que uno, que uno tiene para con, para con la empresa. Eh, y ellos hicieron un salto de fe inmenso conmigo porque no me, no me conocían realmente, pero. Pero la, la, la cosa funcionó eh, y así partió Buda. Nosotros pusimos un poquito de plata, las dos partes, y, y yo empecé a dedicarme 100% el tiempo y ellos ponían el desarrollo. Y nunca levantaron luga y no salieron a buscar inversionistas privados o, o, o en ese minuto era solo desarrollar y después vino esa parte. No, Ustedes son bien bus o sea, Buda Para pa que no sepa, bootstrapero significa es un emprendimiento que, 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 hace, que, que hace su negocio en base a la plata que genera. Claro. No, no en base a, a plata levantada sí no, nosotros 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 somos bus traperos, no, pero no sé si muy a propósito yeah. eh, <laughs> seamos sinceros eh, nosotros partimos Buda y yo entendía, yo ya, venía, yo, yo ya estaba bastante linkeado al mundo del emprendimiento, entendía sobre levantamientos de capital, eh, había participado en Startup Chile, ah, venía de otro emprendimiento, así que eh, entendía bien la película. Así que yo, yo, yo rápidamente identifiqué que yo necesitaba empezar a, a levantar plata, armé una presentación, creo que una semana era la esa primera presentación y empecé a conversar con gente. Y, porque necesitábamos levantar plata, porque había que pagar esta cuestión. Pero nos demoramos 18 meses en conseguir inversionista. Y si no fuera por Corfo, que nos adjudicamos un fondo Corfo, y alabado sea Corfo, misericordioso y, y magnánimo, eh, nosotros habríamos muerto porque nosotros partimos, nosotros partimos, yo conocí Bitcoin en, el do, en mayo del 2014, en junio del 2014 nos, constitu, nos constituimos y decidimos oficialmente echar a andar esta cuestión y nos adjudicamos este Corfo en, en, en diciembre y la plata llegó como en febrero del, 2000, del 2015. Y yo para ese momento ya estaba endeudado sobre la deuda. Eh, o sea, no, 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 ya me había prestado plata mi, mi, mi familia, ya no me, realmente no me queda más. Eh, entonces, si no fuera por Corfo, Budaría muerto. Y nos demoramos 18 meses en levantar plata, en buena medida porque la industria en esa época no existía. No, no solamente las pocas personas que conocían la tecnología tenían una pésima asociación sobre Bitcoin, porque, porque los medios se habían encargado de, de, de promover esta propaganda sobre, sobre Bitcoin equivalente a terrorismo, eh, pero además la industria per ínfimamente pequeña, ínfima. Para que, se, para, que, para que se haga una idea, yo, yo calculé, para que no sepa, una... una como uno de los pasos para, para hacer una presentación de un pitch para levantar capital es el TAM, el Total Available Market, que tiene que ver con el tamaño disponible del mercado, total, si es que tú abarcaras el 100% del mercado. Bueno, yo hice ese análisis con las estadísticas que tenía en mano, que tenía que que ver o sea, que eran de un broker de, de Bitcoin en esa época que se llama Chile Bitcoin y más otras fuentes. Sumé todo porque me convenía sumar la mayor cantidad de volumen posible y lo que sumé fueron 5 millones de dólares transados en todo el 2014. Eh, o o los, los 12 meses anteriores, era, era algo por el estilo. Y mi modelo de negocios se basaba en cobrar una comisión por transacción de un 1%. Entonces, si yo hubiese tenido el 100% de la industria de criptomonedas en Chile, yo habría generado en un año 50 mil dólares en ingresos. El 100% de la industria. Eso es mucho menos de lo que genera un restaurante. O sea, mucho menos lo que. Eso es más o menos lo que, que sí, lo que genera un kiosco, si considera entre pito y flauta. Entonces nos costó muchísimo tiempo encontrar inversionistas porque era un pésimo negocio. Era solo visión. Era, era, era toda una idea. Entonces, los inversionistas que encontramos eran personas que, que realmente invirtieron entre que en nosotros y en esta escasa probabilidad que esta cuestión tuviera éxito. Y me alegro que lo hayan hecho, y me alegro que ahí, su y, inversión y, haya, y ahí, se haya multiplicado. Sí, que se pueden decir nombres, no, no pasa nada, pero ¿quiénes fueron como esto? Porque me imagino que la gente que le metió lugar en ese minuto, ok, confío en ustedes, pero de haber conocido la tecnología y, y haber dicho, ok, ponga una fichita acá. Nuestros inversionistas, primero nosotros les enseñamos, yo les enseñé a, a nuestros inversionistas sobre Bitcoin. Yo fui la primera persona que escucharon sobre el tema de Bitcoin, fui, fue a través mío. Así que realmente les le agradezco la confianza y, y, y el hecho de que hayan hecho el proceso mental rápido, más o menos rápido. Eh, uno de ellos fue, fue la familia Vicuña, eh, que, que, que no solamente fueron extraordinariamente solidarios con su tiempo, sino que don Gustavo Vicuña, que el padre. Eh, se sentaba en la mesa y era una persona que, que ya tenía sus años y, y hacía preguntas que eran súper curiosas y hacía preguntas que eran, que eran súper inteligentes y, y, y la sensación que me daba... Porque yo ya estaba medio curado, espanto, ya llevaba 50 <laughs> entrevistas donde, donde siempre salía derrotado. Pero, pero en estas conversas con ellos me da la sensación de que, puta, ya, no importa, no van a invertir en mí como, como no han invertido en ninguno de los anteriores, pero al menos la conversa está siendo estimulante y me están haciendo preguntas y estoy sintiendo que, que están genuinamente interesados por la tecnología. Ellos fueron unos que se demoraron como... Bueno, todo. en general nos demoramos 18 meses en, en, en cerrar la ronda. El otro inversionista fue Fernando Barros, que fue, es un abogado, es un abogado que, que, que yo contacté porque a mí me habían, todos me metían miedo en que esta cuestión yo me iba a ir preso, entonces yo no me quería ir preso, y, y le escribí aleatoria, o sea, me, me metí en Google y, y busqué el mejor abogado tributarista en Chile, aparecía Fernando Barros, yo no sabía no tenía idea que era Fernando Barros, eh, dije, puta, ¿quién es Fernando Barros? Me meto a Barros y Razuri, encuentro un mail y le escribo. Y me contesta también, un caballero, me contesta rápido y me dice: Guillermo, encantado, juntémonos, enséñame sobre esto. Nos juntamos. Eh, no, fui, nosotros, yo fui con, con Rodrigo Bustamante, que era nuestro abogado de la época. Y, y bueno, tuvimos, la, tuvimos la, la entrevista. Yo no entendía por qué, por qué, por qué Rodrigo estaba así tan circunspecto, como tan, tan formal en, 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 en la REU. El punto es que Fernando también, súper curioso, sumamente inteligente, haciendo, como, haciendo saltos como lógicos, muchísimo más rápido que lo normal. Eh, me acuerdo que salimos de esa reunión. No, no terminó en nada, pero, pero básicamente me dijo: Esta cuestión no es ilegal. Tenéis que, <laughs> que hacerlo bien, pero esta cuestión no es ilegal. Salí, me acuerdo que salimos de la oficina y Rodrigo me dice: Oye, Guillermo, ¿tú estás seguro que no nos va a cobrar? No no me dijeron que me iba a cobrar. Me dijo, Guillermo, esta, esta, esta fue una reunión muy cara, me dijo, esta, porque, porque esta, estaba Fernando, que nos dedicó mucho rato, y esta, ella y un par de otros socios. Eh, pero era tan poco lo que yo entendía de ese mundillo. Y la hora de Barro y no es parada. No, hasta ahora no me han cobrado, así que no, no, tengo, no tengo idea, pero, pero yo supongo que una persona de la estatura de es Fernando... No, 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 no es parada. El punto es que yo entendía muy poco cómo funcionaba el mundo como corporativo. Yo yo me senté con el, con, con el mejor abogado tributarista de Chile y le hacía preguntas. Eh, y tal vez eso fue mejor que haberlo sabido de antemano porque habría sido mucho más, mucho más tímido. Eh, y ellos fueron los dos que. Esa, o sea, no fue, no fue en la segunda reunión que, que pusieron plata. Ponte que se demoraron 12 meses a partir de esa primera reunión. Yeah. Y tuvimos varias reuniones. Hasta que finalmente. Nos encontramos un fondo de inversión gringo que dijo, ok, pero solo si es que te consigues. Nosotros estamos buscando 300 mil dólares. Nos dijo, ok, pero solo si te consigues los otros 200 mil. Y pasaron como tres meses desde que ellos nos dijeron eso hasta ya, ya no nos queda plata. Hasta que el segundo dijo ya, ok, pero el segundo también dijo, pero solamente te ponga plata si falta otro. Y el último fue Fernando Barros que le dijimos, Fernando, onda, vamos a morir mañana. Pero ya nos dijeron dos que sí. Y, me, y nos contestó al tiro. Voy. Y, y la cuestión estaba salvada. Eh, así que hemos sido bootstraperos por necesidad. ¿Pero nunca más levantaron nada? Después hemos vuelto a levantar plata, pero también ya. muy poquita plata. Eh, en ya. Buda ha levantado menos de, de un millón de dólares en, en total, ya. que es muy, muy anormal para la magnitud de Buda. Lo que significa que hemos tenido que hacer todo el negocio en base a los ingresos. Claro. Y ahí, hablemos de, de cómo se fue construyendo Buda. Eh, obviamente, el, el mercado ha sido muy cíclico eh, de, de cripto. Entonces, Tuvieron un hype, después bajo, después otro hype, pasa lo de Sam y así. Entonces, ¿cómo ha sido todo ese proceso durante todo este tiempo? Es muy cansador. Es muy cansador porque esta industria, la industria de Bitcoin, no es una industria donde el pasado es un buen proxy del futuro. En otras palabras, el, el mes pasado es un muy mal predictor del mes próximo o de este mes. Entonces, Planificar en, en, en Buda es mucho más difícil que para una, para una empresa normal. Y, y, y no estoy tratando de, 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 de dar lástima, es, es la realidad. En general, los negocios tienden a, 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 tener, a tener alguna consistencia en el tiempo. En el caso de, de Bitcoin, para nada, para nada. Nosotros, el, no sé, por el 2021 crecimos creo que siete veces sobre el 2020. El 2020 crecimos tres o cuatro veces sobre el 2019, pero el 2019 habíamos caído 50% sobre el 2018 y el 2018 habíamos caído 80% sobre el 2017. Eh, entonces, incluso cuando la cuestión anda bien, anda desproporcionadamente bien, lo que es bacán porque las arcas se llenan, pero hace que la pega sea difícil. O sea, que crecer siete veces en un año significa que el equipo crezca, significa que se te caen los sistemas, que se te caen que, que, que tenéis que desarrollar de manera urgente, que tenéis que dejar de, de innovar porque estáis solo preocupados de, de que la infraestructura no se te caiga y poder atender a tus clientes y tus clientes están enojados porque les estás entregando un peor servicio, pero no les podía entregar un mejor servicio porque no tenéis gente suficiente y mientras las personas que están tienen que trabajar horas extra, además tienen que estar instruyendo a los nuevos que están llegando porque es la única, entonces es cansador. Pero por otro lado, Buda yo creo que... O sea, no se me ocurre una empresa más resiliente y más resistente que Buda. Es muy difícil, es muy difícil, porque es una empresa que hemos tenido que construir con este atributo de hiperflexibilidad. ¿Cuánta gente hay en, en Buda hoy día? Yo creo que somos unos 55. ¿Y, y, ¿Y en cuántos países están? ¿Cuánto manejan? Porque claro, también es otro, otro tema. Usted puede manejar el 2021 X y me imagino que este año ha bajado muchísimo. Este año respecto al 2021 ha caído 90%. Cacho. Ha caído 90%, más o menos. Sí, pero pero no estoy tan lejos de, de, del, del número del, del número real. Eh, y a pesar de que usted entiendo que eh, fueron en un minuto, no sé si lo son hoy día el líder en la DAMS sin Brasil. Somos de Sudamérica, somos el exchange más grande fuera de Brasil. Ya. Y eso qué significa? ¿Cuánto administración o cuántos clientes? Como lo tenemos cómo lo Tenemos 600.000 clientes registrados. De los 600.000, como 200.000 se han activado en algún momento, han comprado, han vendido. Y, y de los 200.000 tenemos 100.000 clientes con, 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 con saldo. Eh, tenemos 100.000 clientes que, que mantienen plata con nosotros. Eh, para distintos propósitos, ya sea para invertir o, o, o clientes que usan Bitcoin o, o alguna stablecoin, USDC o USDT, para, para mandar plata al extranjero, que tenemos un montón. Tenemos, no, no solamente eso, tenemos empresas que son fintechs, que tienen desarrollados sus modelos de negocio sobre nosotros. Entonces llega una persona, un cliente cualquiera, se mete a su sitio web, cotiza, puta remesa, Chile, Venezuela, el sistema les entrega un tipo de cambio, aceptan, pagan, y lo que está pasando por detrás es que. Es que, es que la empresa que está proveyendo el servicio de la remesa está comprando bitcoins, está mandando los bitcoins eh, en Venezuela y, y en Venezuela se, 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 se venden por bolívares y todo esto, o dólares, y, y todo esto ocurre de manera automática porque bitcoin es código y como consecuencia todo lo que estaba encima es código. Eh, así que tenemos, tenemos, eh, tenemos eso, tenemos 600.000 clientes registrados y 100.000 clientes con, con, con cuentas y estamos en tres países, Chile, Perú, Colombia. Estuvimos en Argentina pero el, el nivel de desastre que, que tienen allá hacía, hacía muy difícil dedicarles tiempo cuando teníamos problemas graves acá, yeah. principalmente con la banca. Entonces decidimos salirnos de ese mercado. Yeah. Claro, la banca ahora que toca ese tema, eh, y no va a extenderse, porque, porque podemos hablar muchísimo rato de eso, pero yo me acuerdo en su minuto cuando le bloquearon las cuentas, cómo fue... Eh, imagínate un negocio y llega el banco y dice, no en las cuesta bloqueadas cuando tú sabes que lo que no, lo que estás diciendo no es ilegal cómo fue en ese minuto quedar una supervivencia también máxima fue mira nos no fue primero nos fue sorpresivo en el sentido que nosotros sabíamos que, que, los, que a los bancos no les gustaba nuestro negocio no les gusta la competencia y, y y si es que las criptomonedas llegan a tener el éxito que yo creo que van a tener el negocio los, de los bancos va a terminar siendo una fracción de lo que es hoy día. Va a terminar siendo una fracción de lo que es hoy día porque, porque hay que entender que la razón de por qué los, los bancos tienen un negocio tan exorbitantemente inmenso radica en que lo, el negocio de los bancos es prestar plata. ¿Pero de dónde viene la plata que prestan? Viene de los cuentacorrentistas que están obligados a guardar su plata en un banco. ¿Por qué están obligados? ¿Podrían tenerlo en efectivo? No, no podrían tenerlo en efectivo. Seamos prácticos. Hoy día el mundo se vive en base al dinero digital. O sea, ¿Quién recibe su sueldo en billetes y guarda sus su, su billetes debajo de la cama? Nadie. Eh, entonces, la, el mundo evolucionó a un punto donde la gente necesita dinero digital y la única forma que el sistema, que la Matrix, eh, ofrece para tener dinero digital es a través de una empresa privada que es un banco. Entonces estamos todos los chilenos y todo el mundo, esto no, no, no es especial para Chile, está, está, está todo el mundo obligado a usar los servicios de un banco y después los bancos agarran esa plata y se la prestan a un tercero que necesita esa plata. Entonces, tení, entonces es un negocio inmenso porque todos necesitan de tu, de tu negocio por, por, por construcción. El sistema está, está constituido de esta manera. Eh, y luego entonces tienes el negocio de, lo, de, 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 lo, de los créditos. Que, que, está, que está fundamentado en, en, en la necesidad de guardar plata en la cuenta corriente, y luego está el negocio de las transferencias internacionales, y luego está la, la, el, el negocio de, de, de los pagos. Y con Bitcoin u otra, u, u, okay, yo, o USDC, eh, podéis tener dinero digital sin la necesidad de ser cliente de un banco, o, o, y puedes transferir plata a cualquier parte del mundo de manera prácticamente instantánea y prácticamente gratis sin ser cliente de un banco. Eh, entonces, yo sabía que eso, o sea, entonces no, no fue sorpresivo lo que, lo que, lo que sucedió, pero, pero, pero sí fue sorpresiva la manera en que sucedió, porque para quien no sepa, en Chile, el 2018, si mal no recuerdo, en, en, en marzo, sí, fue la segunda semana de marzo, lo recuerdo bien porque fue la misma semana que yo me casé, todos los bancos de Chile le cerraron todas las cuentas a todas las empresas de criptomoneda en un plazo de dos semanas. Entonces eso, eso fue, fue sorpresivo. No que nos cerraron una cuenta, ya nos había pasado antes. Esa es la historia de Buda. O sea, la primera vez que Buda puede confiar en su cuenta de banco es ahora que tenemos este acuerdo con, con, con el BCI. Eh, pero la magnitud del. Como, como este trabajo casi colaborativo, no hace ninguna acusación porque no puedo <laughs> aprobar nada. Pero suena raro. ¿Cuál es la probabilidad de que todas las empresas, todas las áreas de cumplimiento hayan tomado la misma decisión para.? Eh, no, fue, fue brutal. Fue brutal. Y ahí ya se cierra. La... Bueno, hoy día entiendo que es un tema relativamente solucionado. Eh, pasemos a hablar de, de, de los hype. Eh, una industria que es redes sociales y hay personajes. Bueno, el mismo Sam, que podemos hablar después de él, o CC, que acaba de ser también multado, y lo sacaron de Binance, eh, que son los dos, eran los dos más grandes del mundo. Eh, entonces, una industria está llena de personajes, llena de gente. Obviamente también ha, ha habido mucho fraude, eh, como probablemente muchas otras industrias, pero, pero también lo que tú decís que la prensa lo inflado. Pero en este minuto del, como el hype máximo, me acuerdo, creo que el, el, el all-time hype son 65 mil dólares. Eh, Ustedes me imagino que eran la niñita bonita de la fiesta, eh, estaban muy bien, tenían esta cantidad de clientes, eran los líderes de la región. No se les acercaba gente o para ponerle lucas o para hacerlos crecer, porque la oportunidad está, me imagino que era hoy estaban estos dos gigantes que obviamente están mirando la región, o un gigante de Brasil, que también está mirando la región, o VC, o eh, Exchange. Sí, sí, sí pasó. Sí pasó Cuando las cosas andan bien, el mundo es súper el mundo es super irracional, incluso el mundo profesional de las inversiones de los fondos VCs, es súper irracional. Porque cuando las cosas, eh, para quien no sepa, los ciclos de Bitcoin duran cuatro años. No, no entremos en el por qué. Por ahora confía en que duran cuatro años. Eh, y son supermercados, y en estos cuatro años tienes dos años, más o menos, tienes dos años donde el precio cae y se estabiliza en un, en un piso, y hay dos años donde el precio solo sube. Eh, y uno diría como, ya, te, te la compro una vez. pues si esta cuestión se repite todos los años, entonces el mercado se, 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 se anticiparía y de alguna manera como que ecualizaría las la fuerzas. Bueno, sigue sucediendo hasta ahora. Eh, entonces eso te lleva a que si esa cuestión ha ido ocurriendo desde que Bitcoin nació, lo más sensato es invertir en empresas cuando el ciclo está bajo. Porque las empresas están generando pocas lucas, así que valen poco. Sin embargo, todos los fondos VCs que se dedican a esto, que se dedican a invertir, que entienden perfectamente los ciclos de Bitcoin, invierten principalmente cuando la cuestión está arriba y se desinteresan cuando está abajo. Y una vez me junté con un, con un fondo VC inmenso, eh, top 2 o top 3 de Estados Unidos, y, y tuvimos una muy buena conversa con, con, con el socio que no iban a poner plata eh, por. Porque ya había empezado la baja, ya había empezado la caída. Y yo le dije: Pero explícame algo, esta cuestión. Y le expliqué lo mismo que acabo de decir, esta cuestión es irracional. Y me dijo, es totalmente irracional. Porque tienes que entender que nosotros vivimos del aportante privado. Y el aportante privado es igual de esquizofrénico que una persona normal. Es un retailer. Es el retailer que está eufórico cuando la cuestión sube y está de luto cuando la cuestión cae. Entonces, nosotros, por arrastre. Somos igual de irracionales que mi aportante, aun cuando yo sé que estoy siendo irracional. Entonces la cuestión es una locura. Entonces sí, cuando la cuestión anda bien, anda tan bien que te ofrecen comprarte, que te ofrecen meterte plata, que, y, pero, pero no es cuando la necesitáis. Claro. Eh, ahora, no es cuando la necesitáis, pero tú te podrías anteponer a que después la vayas a necesitar. Y, y a veces resulta, y a veces no resulta, y, pero, pero sí, pasa y ¿qué le ha tocado ver usted en... en hace poco escuchaba un, un podcast de Carlos García, de Cabac nada que ver, pero le preguntaba, oye, la cantidad de fraudes que han tenido, eh, porque, bueno, in, m, compra y venta de autos, eh, que es una industria totalmente poco tecnologizada. Imagínate la tuya. ¿Le ha tocado ver también muchos fraudes usted ustedes han tenido que cerrar cuenta? Con, sí, claro. Ya. Sí, claro. Buda nació de la premisa, porque recuerden que Buda nació en el 2014 cuando poca gente conocía Bitcoin y de los pocos que conocían Bitcoin la mayoría asociaba Bitcoin a eh, lavado de plata, a The Silk Road, a, a casos de, de, de estafa. Entonces Buda nació con un área de cumplimiento. Yo no, sinceramente no sé si es que había otras fintech que, que tenía lo que nosotros teníamos en términos de, de, de cumplimiento, y nosotros no lo hacíamos porque nos encanta estar revisando eh, el, el background y la intimidad de las personas, lo hacíamos porque sabíamos que si no nos íbamos a ir presos, y esta era la única forma de construir una industria eh, seria y en, en la que el regulador, si bien no quería, podía, entre comillas, confiar. Eh, así que sí, nosotros siempre hemos tenido una hora de cumplimiento, hoy día el, el segundo equipo más grande de Buda es el equipo de cumplimiento. Eh, gastamos una cacha de plata en licencias, en instrucción en recursos humanos eh, y, y hemos cerrado un montón de cuentas y esta es una industria, tú lo dijiste esta es una industria donde, puta, donde la mente. esta es una industria que, que, que hay mucho charlatán, hay, está lleno de charlatán eso es, es algo muy molesto porque porque a mí me sale a mi lado eh, entre, entre ingenuo e <laughs> idealista, me encantaría que todo el mundo viera lo que yo veo en Bitcoin y estuviéramos todos aportando a que, a que esta revolución suceda y suceda rápido. Porque, porque desde que nació Bitcoin yo empecé a presenciar algo que es muy parecido al síndrome de, síndrome de Estocolmo. Ah, perfecto, sí. Donde el mundo siempre, pero desde, desde, los tiempos, desde que nació la banca, que el mundo se viene quejando de que la banca es abusiva, de que la banca no innova, de que, la banca, de que todos los bancos son iguales. Y finalmente un genio anónimo inventa una posible solución. Y ahora y repentinamente todo el mundo se vuelca. Hay que, hay que proteger a los bancos y que esta solución es una locura. Que... Y que y si tú lo miras desde afuera, es, es bien difícil de, de, de comprender. Pero el punto es que es que como esta es una industria que busca innovar en el valor, en la plata misma, y a los charlatanes les encanta la plata, naturalmente es como, es como la luz para las polillas. Está, está, lleno, está, lleno, está lleno de personas que están intentando aprovecharse de, de Bitcoin y, y, de la, y, de la, y de los atributos de Bitcoin para estafar. Entonces nosotros tenemos que ser sumamente precavidos, eh, incluso más precavidos, muchas veces más precavidos de lo estrictamente necesario. O sea, hemos, eh, pero es necesario. Es, es la única forma que la gente confíe en esto. Oye, hablando de charlatanes... Eh... Cuando, cuando pasa lo de Sam eh, y aquí un poquito quizá un resumen pero era el exchange no sé si el primero o el segundo del mundo FTX y pasa la historia que conocemos de que el fondo se este llevan bueno, los fondos a la media y estafaron a muchísima gente y está preso eh, y creo que tiene una condena brutal eh, qué es lo que pensáis tú y qué es lo que pasa? igual fue de un día para otro fue como empieza esta pelea en Twitter entre CC y Sam este Juan dice que se va a comprar FTX, después dice que no, sale a la luz esta cuestión, ¡pum! Fuera. Compare, del día a la mañana pasó a ser la, el niñito bonito de secuoya a un estafador. Totalmente. Era, era el futuro del emprendimiento global. Abandonándole además a los exacto, demócratas y exacto. una locura de plata. Eh, no, no, no. Ese, ese, bueno, pero aquí tenía un charlatán, ahí tenía un estafador. Entonces, a, acá, hay un, acá hay un... Acá hay un... Para todos los efectos prácticos, un niño. Que, que arma un, un negocio de, de corretaje de criptomonedas que se llama Alameda. Eh, lo hace bien el negocio. Lo hace bien en una época y en un lugar donde las criptomonedas eran, eran, eran muy grandes, que fue en Japón. Este gallo era gringo. Eh, arma un negocio multimillonario. Creo que en su pic llegaba a rentar la plata 10% al día. Y tenía un banco partner en Japón que, que, que le permitía rotar la plata muy rápido. Y la razón de eso es porque el único exchange del mundo que existía en esa época estaba en Japón. Entonces, había diferencias de precio muy grandes y, y tú podías ir a arbitrar. En el fondo, tú podías ir a arbitrar. Eh, y ese negocio creció. Y <coughs> creció en punto donde el gallo dijo: Bueno, ¿por qué no hago un exchange? Sí, este, o sea, el exchange solamente por tener el volumen de mi, de mi, de mi, de mi corredora ya va a, ser, de, va a ser de los más grandes. Hizo el exchange. Se volvió muy popular. Gastó una porrada de plata en marketing y después supimos por qué, porque era plata de sus clientes eh, y, y creció hasta ser el segundo, hasta ser el segundo más grande. Pero, pero después quebró y lo que descubrimos es que este gallo era un estafador, era un estafador que usó Bitcoin como fachada. Se compraron mansiones en Bahamas para sus papás, eh, se compró el 6% de Robinhood, una, una sí. empresa que había, sido, había salido a la bolsa y se lo compró con plata de sus clientes. En un eh, minuto me acabo de mirar la biografía de Musk y cuenta Elon Musk cuando este Juan le ofreció aportar para comprar Twitter. Exacto, exacto. Este gallo, pero, pero tenía este, este gallo está que, que aparte es chistoso porque se llama Sam Bankman-Fried, Bank como banquero frito. Y a este gallo lo, 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 lo asemejaban a J.P. Morgan, al original, no al banco, al, al fundador de J.P. Morgan, porque J.P. Morgan se hizo inmenso porque este gallo, porque J.P. Morgan se compró un montón de bancos que estaban quebrados en la, en la gran crisis. Eh, y, y lo mismo que estaba haciendo Sam Bankman-Fried, O sea, empezó la crisis cripto, empezaron a romperse, empezaron a, 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 a implosionar estas empresas infladas, y este gallo empezó a comprarse empresas cripto, eh, pero era todo con plata falsa. No, no con plata falsa, era con plata, con plata de sus clientes. No, subía, claro. eh, Pero ese es un perfecto ejemplo. Ese es un perfecto ejemplo. Este es un estafador que, que usó Bitcoin como fachada. Y dado que Bitcoin era cripto. Eh, son plata y atraen a un montón de gente, gente que tiene buenas intenciones y gente que tiene malas intenciones, se presta para que, pa que los problemas sean inmensos. Este gallo perdió, que, no, no, estoy, no estoy seguro del número, así que puede que me equivoque en un porcentaje, pero, pero creo que perdió entre 4 y 8 mil millones de dólares. O sea, en, en Chile, no sé cuánto perdió Chang, pero tal vez fueron 40, tal vez. Eh, estamos hablando de magnitudes claro. inmensas. Oye, ¿a ti no te ha tocado en todo este tiempo, y en la industria estar con, el, con alguno de, o con Cici, o con, Cici el ex CEO de Binance eh, Changpeng creo que, sí, que se llama, o con Sam, ¿no te tocó alguna vez estar con alguno de esta gente? No, con ellos dos no, no, con ellos dos, con, con ninguno de los dos. Eh, lo, lo de Cici también es, a mí me da mucha rabia, o sea, a, a, yo, yo estoy muy contento de que la maleza se, 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 se exponga y muera. Eh, todas las quiebras que han ocurrido, o muchas de las quiebras que han ocurrido en estos últimos dos años de, de empresas de criptomonedas, son quie, quiebras que se deben a pésimos manejos de, de, de empresa o estafas. Eh, y le ha hecho mucho daño a mucha gente. Pero, pero hay dos cosas que son buenas. Primero, se va limpiando la industria de quienes administramos empresas, las empresas de criptomonedas, como empresas normales no Nosotros cuando el 2021, cuando, o sea, pod po podríamos habernos ido toda la empresa a celebrar en primera clase a, a, a Walt Disney, pero, pero no lo hicimos. Entonces, eh, eh, primero, estos periodos empiezan a limpiar la, la maleza de, de las plantas, pero, pero lo segundo que es bueno, que es algo tal vez más filosófico, pero, pero vivimos en una vivimos en una época donde los estados, los estados cumplen un rol medio paternalista, de protegernos incluso contra nuestra voluntad. Y, y, en, y, en, y en muy buena parte está bien y nos hace bien, pero también nos hace tontos, nos hace tontos porque nos quita la necesidad de estar alerta. Y de repente... Hay casos bordes donde aparecen estos charlatanes y, 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 y nos cagan con toda nuestra jubilación. Entonces, lo que, lo que ha sucedido es que la gente se ha vuelto mucho más exigente con las empresas de criptomonedas y se ha vuelto mucho más susceptible a alertas que, que, que en condiciones normales no te habrían parecido raras, pero ahora, te, pero ahora te parecen raras. Entonces, me gusta porque están quedando los buenos actores y me gusta porque le está enseñando a la gente a ser cauta y a hacerse cargo de sus decisiones. Oye, la, la resiliencia que, que, que comentaste. Eh, Ustedes han pasado, bueno, me imagino que han tenido que contratar gente, sacar gente, ha sido como súper dinámico. ¿Cómo ha vivido tú eh, en ese minuto, y después pasemos a hablar de, de tu como nuevo rol como CFO, pero en ese minuto siendo CEO tomando decisiones dificilísimas, eh, me imagino que dificilísimas, no tengo idea, en verdad, nunca la he tomado, eh, teniendo que sacar gente o contratar de repente muchísima gente? ¿Cómo ha sido todo eso para la gente, que, los founders que nos escuchan, eh, y que quizás no le ha tocado así de dinámico como a ti, pero que le ha tocado algo? Es muy difícil, es tal vez la parte más difícil. Es, es agotador construir una, una, una operación. Por ejemplo, el 2021, nosotros part, no, el, part, el 2020, nosotros partimos el 2020 con un equipo de 12 personas y terminamos el 2021 con un equipo de 110 personas. Y todo eso, to, todo ese crecimiento casi 10 por en términos de equipo, lo tuvimos que hacer por mientras el negocio crecía y crecía todos los meses a un nivel donde todos estábamos trabajando horas extra Hacer eso sin que... Sin, y nosotros trabajamos con plata de, de, de clientes. Entonces, hacer eso sin que se abran vectores de ataque o sin que se termine desordenado o sin que se te rompan procesos o sin que el equipo termine odiando su pega. Es muy cansador. Yo me acuerdo de haber terminado el 2021 y, y el, agotado. Y terminó el 2021 y comenzó automáticamente la crisis en Bitcoin y la crisis global. Entonces, a los pocos meses tuvimos que hacer la primera reducción de equipo. Entonces yo ya venía agotado y, y tuvimos que hacer la primera reducción que bajamos como de 110 a, a 80 personas. Y esa parte también es como las pelotas. Es como las pelotas, porque no solamente estáis sacando personas que son buenas. Eh, y a las que le dedicaste un montón de horas de, 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 de educación, sino que además tenéis que hacerte cargo de, de, de la moral baja del, del resto del equipo. Eh, entonces cansador. Es cansador, y mi recomendación para alguien que esté escuchando esto y que, le te, que, que esté pensando en armar una empresa es siempre ser 100% transparente. Es, es, es no ser paternalista. Es no decirle al equipo nada va a pasar, cuando en el fondo estáis pensando y tenéis que hacer una reducción en el equipo. Eh, hay que ser transparente, hay que contarla firme. Eh, la gente es muchísimo más sensata de lo que a veces uno, uno, uno supone. Y, y en nuestra experiencia, que nos ha tocado hacer eso ya varias veces, el efecto que tiene el ser transparente es, es sorprendente. La gente lo agradece mucho. Y en este, en este país ya cerrando, eh, en todo este tiempo que han construido esta empresa. ¿Qué anécdotas, qué cosas entretenidas si y te ha tocado ver o, o, o quizás no entretenía, o durísima, pero que pueden ser eh, que te pasaron solo por estar donde estáis? Que me pasaron solo por estar donde estoy. Eh... O conocer gente o, que, o, o gente que tú nunca pensáis que a meter lugar lo hace. Una una de las consecuencias de ser putstrapero es que te toca hacer el, el negocio con la plata que ingresa, que, que, que es muy bueno, creo que es muy bueno. Te obliga a ser consciente y ser responsable de la plata. Eh, pero también te permite ver la diferencia entre una empresa pustrapera y una empresa que no es pustrapera. Y yo me acuerdo cuando yo estaba partiendo, eh, fui a las oficinas de, fui a San Francisco, estaba levantando plata, esto fue como el 2015, y fui a las oficinas de Blockstream, que era una empresa de criptomonedas que acababa de levantar, <coughs> no sé si eran 80 o 40 millones de dólares, pero para la industria cripto en esa época era una brutalidad. O sea, es una brutalidad para cualquier empresa. Ojo, ya estamos como que estamos mal acostumbrados. Sí. 30 millones de dólares es una tonelada, tonelada, tonelada de plata. Eh, y esto cayó levantado, claro, como 30 o 40. Y, y es una empresa bien interesante. Yo fui a sus oficinas que estaban... Tú ibas a la plaza a la, a la plaza central de San Francisco, que es donde están todas las tiendas ricas. Donde está Apple, <coughs> Versace... Y tenían la oficina ahí. O sea, eso fue lo primero que me sorprendió. Estos yo acababan de lanzar plata. Era una empresa que tenía un año. Eh, y subo a la oficina, y era una oficina inmensa, que estaban vacías, y habían cinco personas en esta, en esta oficina inmensa, en el lugar más caro de San Francisco. Y, y había un ruido que, que, que te hacía imposible conversar, porque habían comprado una tele gigante, y, había, y, los, y tres de los cinco que estaban en la oficina estaban jugando, creo que, Call of Duty, con el, volumen a, a, con el volumen a lo que da toda la tele, la tele era inmensa. Y yo decía, bueno, ¿pero qué está pasando? Yo en mi oficina no tengo nada eh, y estamos todo el rato trabajando porque, porque mañana se nos acaba la plata. Y, y acá tenéis un, un efecto que es todo lo contrario. Y me, y me regalaban merchandising y decían, bueno, fue una tonelada de plata. Ahora, no es, ahora entiendo que no es tanta plata, pero, pero era una tonelada de plata en ese, en ese momento, porque me había regalado 100 dólares en merchandising. Bueno, yo lo no tenía 100 dólares en la cuenta corriente. <risa> eh, <risa> y bueno, esa empresa después, esa empresa ha tenido un montón, ha tenido un montón de, 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 de problemas y, y creo que tiene que ver con, con que la falta de necesidad te crea una realidad que es que, que en algún momento te va a golpear en la cara. Eh, pero yo nunca me voy a olvidar el nivel de opulencia de, de, de esa plata. Y obvio, eh, tenéis 30 millones de dólares. Y, y tú sabes que vaya a volver a levantar plata en un año o dos años más, porque eso, 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 es, lo que te, eso es lo que te exige este juego de las levantadas de plata. Eh, entonces, tenéis tres años para gastarte 30 millones de dólares. Y lo último para cerrar, eh, ¿qué viene ahora pauda y este nuevo rol? Además, tú pasaste de ser CEO a CFO, Jaime Bunsley, que también entiendo que funda, es fundado. ¿Es Bunsley? Sí. Ya, pasó a ser el CEO. ¿Qué viene ahora y cómo ha sido también este cambio? Me imagino que son decisiones que se toman con el directorio, con el equipo. Eh, no sé, cuéntame un poquito de eso. Sí, eh, pues yo fui el primer. Yo fui, yo fui gerente general de Buda desde que Buda nació, hasta hace dos meses atrás. Eh, asumí el cargo de CFO. 10 años es harto tiempo en esta industria, es harto tiempo cualquier industria en esta industria diría que se siente como un poco más eh, y, y, y era súper necesario hacer un cambio, un cambio en el equipo que, 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 que metiera más, más energía, eh, pero Buda está por lejos en su mejor momento, hoy día tenemos un, un acuerdo comercial con el BCI y clientes del BCI pueden comprar criptomoneda. Eh, así que el futuro de Buda yo lo veo muy promisorio. Buda como empresa está súper bien constituida, el equipo es, es, es excepcional y, y yo creo que durante los próximos dos años vamos a ver casos como el del BCI, pero multiplicados por, por, por harto. ¿Y cómo se viene ahora lo, el, el CISOR que, que, que todo el mundo está anunciando? El ETF está anunciando, bueno, está el. Yo soy optimista, pero, pero, pero la gente tiene que entender que esta, una, esta es una inversión de muy alto riesgo. O sea, pueden ocuparlo, eso es lo importante que lo sepan. Pueden ocupar Bitcoin, no tienen por qué comprar Bitcoin como inversión. Pueden usar Bitcoin para mandar plata al extranjero y esa cuestión es extraordinaria. Pero si quieren invertir. Háganlo no porque o les gustó esta entrevista o alguien les haya, di les haya dicho que el precio va a subir. Háganlo porque estudiaron la tecnología, creen que la tecnología es sensata y si es que llegan a invertir, háganlo a largo plazo. Yo soy súper optimista para pa 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 los próximos 12, 24 meses, pero nadie sabe. Estamos... Este, este es el este, y con esto cierro. Este, este es el primer ciclo de Bitcoin que ocurre en medio de una crisis global, económica global. Entonces igual estamos recorriendo territorio que es más o menos desconocido. Buenísimo, Guille, te pasaste. Muchas gracias por la conversa. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esto fue Más Pitch, una conversación con quienes están detrás de las nuevas empresas e innovaciones. Un podcast de DF Más.